va? ¿Cómo va? ¿Anda bien? Bueno, ¿en qué estamos? ¿Cuál es la nueva? ¿Sabe qué? Una de las secciones que más me gusta a mí de los diarios. Los diarios. Guarde todo. Del 10 de diciembre en adelante, guarde todo lo de antes y los anteriores. Tengo guardado para atrás. Vamos estudiando cómo. Así vamos viendo. De todos modos, una de las secciones que más me gusta de los diarios, no es la ni de política, ni espectáculo, ni los chistes. Una de las cosas que más me gusta es el suplemento de economía, sobre todo la parte de la bolsa. Sí. ¿Sí? Porque la bolsa es como, digamos, es como el horóscopo, es todo chamullo, porque la bolsa sube y baja por un montón de razones, digamos. Sí. Nadie tiene la fórmula, si no, alguien sería millonario en 2 minutos. O una computadora te dice, va, poné acá y poné allá, que seguramente va a salir así. Entonces, lo que hacen los tipos es chamullan y acomodan lo que quieren decir, sí, con el resultado de la bolsa. La bolsa un día sube, otro día baja, un día sube 2, sí, otro día baja 4, etc. Pero generalmente es así, es una especie de timba. Dale, fíjate, por ejemplo, lo que pasó cuando se confirma que hay un balotaje entre Daniel Scioli y con el otro día tenés el resultado de la bolsa. Hay ¿qué pasó con en la los bolsa? Mercados. Subió el 4,4. La verdad que no es nada extraordinario. Muchas veces sube más y baja más la bolsa. Sin embargo, hicieron una lectura y dijeron euforia en los mercados tras la confirmación del balotaje, las acciones y los bonos, y lo empezaron a interpretar por la llegada de Mauricio Macri al balotaje. Esto es sorpresa, la Nación. Fíjate, euforia postelectoral se dispara hasta 20% acá. Dice los mercados eufóricos por los buenos resultados que obtuvo Cambiemos en las elecciones. En el balotaje, no en la elección del domingo, en el balotaje, ¿sí? ¿Ves? Octubre, ¿sí? Las acciones de las empresas argentinas que cotizan 9 se dispararon. Los resultados electorales se conocieron y tomaron por sorpresa. Los números tan favorables a Cambiemos, tanto a nivel nacional como a la crucial provincia de Buenos Aires. La bolsa terminó estrepó 4,4 con la confirmación del balotaje. También, la interpretación del balotaje. Vos ves que te muestro todos los diarios, Infobae, sí, Nación, Clarín, todos más o menos lo mismo. Riesgo país se hundió. Volvemos a la palabra riesgo país. Optimismo inversor. ¿No era la época de la Rúa eso o no? ¿De cuándo era riesgo país? Perdón. Dice optimismo inversor también. Entonces dije, bueno, ganó Macri. Sí. Entonces, supuestamente ahora habrá explotado. Sí, claro, obviamente. La bolsa, bueno, obviamente, porque si los empresarios si como solo loco que llegó al balotaje, la bolsa trepó. Vamos a ver qué pasó con la bolsa el día después del triunfo de Mauricio Macri. ¿Sí? El resultado electoral no convence al mercado. Las acciones de Argentina en Wall Street caen hasta el 16%. O sea, esto es lo que pasó. Entonces ahí lo que tienen que hacer es acomodar la explicación. Es muy gracioso porque por ahí Macri es muy de izquierda. La verdad que no sé por qué escriben. Directamente tendría que poner los resultados y listo. Digamos, como te ponen la quiniela, ¿viste? Sí. Dicen, bueno, salió 23. Pero no sé. Redero se levanta la mina hablando de economía. Capaz que hay alguno. Dice, se da debido a que Macri no ganó por tanta diferencia. Digamos, en realidad lo que hacen es acomodar en general. En estas páginas dice, la bolsa cayó, fuerte derrumbe que abrió el mercado. La rueda se manifestó muy volátil. El verbal abrió así. En realidad, todo piripipi. Lo que hacen es acomodar el título a lo que ellos quieren decir. Nada más. No. Hay muy poco de cierto. Hay muy poco. ¿Sí? Roberto. Oh. Hola, amigo, ¿cómo les va? Muy bien, bajamos, ¿verdad, Roberto? Bajamos. Bajaron del cielo. Perdón, un ratito. Esa nube negra, esa mancha negra, ¿es el profe Romero, Roberto? No, no es una mancha negra. No, 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 pero no le mintamos más a la gente, vale, Roberto. El único precio de bolsa que le importa es el de la Sabol en el conurbano. Digámoslo, Roberto. Roberto, eso, información que no es fidedigna, fidedigna, ¿no? ¿Qué? No es Cetea ni Fidelina. Domero, lo indultamos de todo. Tenemos un ministerio para ofrecerle. Mirá. Ministerio de Brutismo y Analfabetismo, ¿no? Va a ver que ya lo tenía abierto. Para el profe, Roberto. Mirá, bueno, ya tiene. Asumen los dos, ¿no? Cote, dice. Conte.